Del libro de Job. En aquel día, Job tomó la palabra y dijo: la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar, y sus días como de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario, así me han tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Al acostarme pienso, ¿cuándo será el día? La noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. Mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver la dicha. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Alaben al Señor, que sana los corazones destrozados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación. Aunque no estoy sujeto a nadie, me he convertido en esclavo de todos para ganarlos a todos. Con los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Evangelio según San Marcos. Luego Jesús salió de la sinagoga y se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Cuando entró en la casa, le dijeron que la suegra de Simón estaba enferma y con fiebre. Jesús fue a verla, la tomó de la mano y la levantó. En ese mismo instante la fiebre se le fue y la suegra de Simón le sirvió de comer. Al anochecer, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los que tenían demonios. Todo el pueblo se reunió a la entrada de la casa de Simón. Allí Jesús sanó a mucha gente que tenía diferentes enfermedades y también expulsó a muchos demonios. Pero no dejaba hablar a esos demonios porque ellos lo conocían. En la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Más tarde Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te andan buscando. Jesús les dijo: vamos a otros pueblos cercanos. También allí debo anunciar estas buenas noticias, pues para eso vine al mundo. Jesús recorrió toda la región de Galilea, anunciando las buenas noticias en las sinagogas de cada pueblo
y expulsando a los demonios.